empecemos de bien pequeño y me fue gustando y hasta que empecemos a boxear. Llevo 50 peleas, campeón de España, campeón de Cataluña, de Thai, de Kick y de ahora de Europa de Full Contact. Entrenando duro cada día y corriendo y mucho sacrificio para ver si nos podemos llevar la victoria. Sí, pensar en mis hijos, en mi familia, que me dan mucha fuerza. Soy aspirante al título del campeonato del mundo. Soy un chico normal y corriente, nos gusta estar con la familia, nuestros hijos, trabajar y bueno, y esto es un hobby y nos gusta pelear, pero peleamos legalmente. El chico local del pueblo. Bueno, mira, mi trayectoria, empecé con los 9 años a practicar full contact y bueno, he ido practicando con light contact, cuando tenía 13 años empecé con la competición y bueno, quedé campeón de España en el 99 de amateur y bueno, poco a poco me fui introduciendo más porque se me iba dando bien y en el 2006 pude quedar campeón de Cataluña semiprofesional, luego quedé campeón de Cataluña profesional en el 2011. Y ahora en julio he podido conquistar el título de España profesional. Y bueno, ya le han mandado la oportunidad de poder hacer el europeo, que vamos a ir a por ello, vamos a ir a por ello. Bueno, la preparación de este combate, desde que conocí al rival, ya los conocemos de hace tiempo, pues ya sabía que tenía que entrenar duro. Y es un entrenamiento de, bueno, desde las 7 de la mañana irme a correr, una hora, hora y cuarto, luego descansar, comer, luego al mediodía a las 3 volver a entrenar otra vez hasta las 6 de la tarde, luego volver a descansar y a las 8 volver a correr otra vez. Y así de lunes al sábado. Somos deportistas y hay mucha humildad en este deporte, pero claro, allá arriba la verdad es que no hay amigos. Luego bajaremos del ring y nos tomaremos una copa juntos, lo que haga falta, pero allá arriba no hay amigos. No hay amigos. Pues bueno, tengo 30 años y voy de cabeza ya para el Mundial. Si gano esta pelea, que va a ser una pelea muy difícil, porque el rival es muy buen rival, es muy fuerte y va a ir para adelante. Espero ganarlo, que vamos a ganarlo porque no pienso perder y iremos a por el Mundial. Sí, ponerme los cascos, sentarme en el taburete tumbado y escuchar música de los dioses, que me relaja mucho, meditar un poco y 5 minutos antes de subir al ring, un buen trago de miel. Mi inspiración, lo que más me inspira es el momento de cuando salgo del vestuario al ring. Ese es el mejor momento que hay, no se puede explicar. Ese es el mejor momento, que por eso peleo. No por el combate, sino por el momento de salir del vestuario hacia el ring. Estamos en el combate estelar de la velada de San Celoni del 14 del 12 del 2012. Llegó el momento. Y en este caso tenemos dos púgiles que se enfrentan para el campeonato de Europa. 10 asaltos de 2 minutos. José Molina, Rincón Rojo, contra José de Gracia Pumuki, Rincón Azul. Combate que se prevé dramático por la gran preparación que llevan los dos atletas y por el nivel, evidentemente, de un campeonato de Europa que se juegan mucho los dos y deben dar una gran imagen esta noche. Y cierto es que son dos púgiles con mucha empenta. Mucho empuje por parte de los dos. Van mucho a buscar el intercambio de golpe, tanto dos atletas que buscan utilizando el boxeo y la pierna. Y dos atletas que no van a dejar nada en el vestuario y lo van a dar absolutamente todo. Y yo espero que vamos a disfrutar como enanos. Siendo un combate pactado a 10 asaltos, iba a decir, creo que empezarán un poco marcándose, pero no. La intensidad ya empieza alta desde el principio. Ambos púgiles tienen una técnica muy depurada, tanto en piernas como en boxeo. Vibrante. De momento los dos atletas muy beligerantes. Incluso podríamos decir que José Molina lleva la iniciativa y Pumuki a la contra, a la espera, muy inteligente, observando a su contrincante, reservando fuerzas. Es el primer asalto y por lo que preveo
la característica primordial de Pumuki es esa capacidad de estudio, esa capacidad de poder averiguar cuál es el punto débil del contrario, y la seriedad de Pumuki me está dando muy buena impresión. ¿Te das cuenta, José María, por eso la técnica que demuestran ambos púgiles, tanto en pierna como en puño? Sí, sí, muy... A ver, los dos son buenos atletas, pero... Bueno, Molina ahora mismo está llevando la iniciativa claramente en el primer asalto. Sí, pero bueno, se puede discutir. Es un asalto, yo creo que es un poco de tanteo. Sí, de tanteo, pero ya se ha roto. Sí, no, sí, sí, tanteo pero con intensidad. Mira, este lo quita en la cara, ha sido terrible eso. No olvidemos que estamos luchando por un campeonato europeo. Profesional, que no es cualquier cosa. Son dos contrincantes que se conocen muchísimo. Han entrenado juntos durante mucho tiempo también. Y tienen muchos, muchos kilómetros encima. Segundo asalto. Y bueno, esto va a 10, no sé si llegaremos. Pero un gran combate hasta el momento. Como que ahora sí que ya... Ya estudia su al contrincante y entra con se técnicas de puño claro, y remata con técnicas de pierna. Pumuki derecha, izquierda, muy bien, Molina defendiéndose. Va a buscar claramente el asalto. Pumuki ya está, Pumuki ya está este colocándose. Este golpes muy buena secos. Ha llegado un leto impactando la cara de José Mari. Esa izquierda ha causado daño. Es terrible, la intensidad de golpes es terrible. Muy bien el combate, muy bonito. Muy duro, muy técnico. Date cuenta que hay mucho boxeo. Muy violento. Observa la cara de Pumuki. Pumuki está totalmente concentrado. Totalmente concentrado. Es cara de concentración. Es una roca, es de una concentración roca, máxima. Cabeza baja, guardia alta, buscando cualquier resquicio para colocar su izquierda y rápidamente lanza a la derecha y luego ataca de nuevo con una técnica de pierna. Correcto. La técnica de pierna siempre viene después de la técnica de puño, como ahora, debe ser. Y ahora está dejando que lleve el peso del combate de José María para buscar una contra que le pueda entrar y hacerle castigarlo. Pumuki está controlando el centro además. Acaba de encajar un jab directo. Pumuki, que lo ha notado. Lo ha notado y se da cuenta de que ha puntuado. Sí, sí, Molina, y ahora quiere puntuar él también. Asalto reñido. Oh, no, buen golpe. Acaba de impactar. Buen golpe en el estómago. Cuenta de protección. No es golpe bajo, es cuenta, ¿eh? Es cuenta. Es protección. Golpe en el centro. Atención. Del estómago. Atención ahora, cuando se acabe la cuenta, porque va a salir Pumuki como un toro, pero a por él. José María tendría que estar ahora al caso 100%. Vamos a ver. 100%. Vamos a ver, porque Pumuki se va viendo que lleva segundos la iniciativa, fuera, le ha cambiado la cara y hace una mueca de seguridad, está contento, sabe que lleva la voz cantante, este asalto ha sido suyo y ahora en el tercero creo que va a lanzar todo lo que tiene. Suerte ha tenido José María en este final de segundo asalto de la campana. Porque si no, porque el golpe en el estómago. Hombre, un golpe en la boca del estómago, sabemos todos que te dobla y te deja unos 15-20 segundos prácticamente fuera de sin aire. De todas maneras, conociendo a José María como lo conozco, también va a salir a por todas. Y esto no se ha acabado. Segundo fuera del tercer asalto. José Molina María empieza golpeándole la parte baja con combinaciones de boxeo y lanzando mira el kick. No pierde la cara Molina, muy bien. Muy, muy bien. Separación por parte del árbitro. José María intenta golpearle la parte abdominal. Pumuki acaba de intentar un barrido para ver si podía
desequilibrar a José María e impactarle luego con un directo. Lo que pasa es que este combate es a 10 asaltos y Molina no parece que lo tenga claro. Parece que quiere acabar rápido y esto con Pumuki va a ser muy difícil. No es muy inteligente la estrategia. No descartemos ninguna opción porque ambos púgiles, lógicamente, pero hasta que nacen en la lona. José Molina se está jugando la carta del KO. Sí. Dale distancia, José María, dale distancia. Dale distancia, distancia. Dale distancia, te está buscando. Ahora ya está. Ha dado con una derecha acaba una de tumbar a José María. Esta cuenta puede ser definitiva. Cuenta de evolución. Puede ser definitiva. Realmente ha sido un impacto derecha, izquierda, cuenta derecha. De brutal. No brutal. Sé si va a poder conseguir seguir. Diría que es un KO. Es se acabó, un KO. Se acabó combate. Esto se acabó. Yo creo que se acabó el combate. Se acabó. KO técnico, ha ganado Pumuki. Ha ganado Pumuki, justamente. La intensidad de golpes ha sido tal que finalmente no la ha podido soportar. Merecido, merecido ganador. Y el resultado del combate es el que es campeón. Nuevo campeón europeo. Por KO en el tercer asalto. En la esquina. José de Gracia, Pumuki. Un atleta, un guerrero realmente impresionante. Una puesta en escena impecable. Una puesta a punto impecable. Es una forma física. Realmente, brutal, realmente es un final muy difícil. Para José Molina, que ha dado la cara. Demuestra un oficio, una técnica, una intensidad y una contundencia dignas de admirar. Bueno, estamos con José de Gracia, con Pumuki. Evidentemente hemos visto un combate que pocas veces vemos. Hemos retransmitido ya algunos combates de lucha, de K1, de MMA, de todo lo que queráis. Pero yo sinceramente he visto hoy un combate realmente espectacular con dos atletas preparados. No un combate de estos de sala, de venga, vamos a lucirnos, sino dos atletas con carisma, con ganas y sobre todo aquí con José de Gracia, con Pumuki, que yo lo he visto con un aspecto rocoso, una cara de resolución, como pocas veces se ve, un verdadero profesional, y te felicito. Y bueno, yo antes de nada, bueno, felicitarte y preguntarte cuáles han sido tus sensaciones en este combate, porque te he visto muy concentrado desde el principio. Pues tenía que demostrar a la gente, callar muchas bocas, que hablan mucho a las espaldas, porque todos tenemos un buen día y un mal día y podemos caer, y otros se creen que, bueno, y hoy se lo tenía que demostrar. Sinceramente, a mi entrenador confía mucho en mí, en mi mujer que está embarazada, se ha quedado, y tenía que sacar la rabia que tenía dentro. Después hay gente que viene a estos eventos, por desgracia se tiene que llamar gente y no otras cosas, que van faltando el respeto. Bueno, yo lo que te vengo a decir, que como siempre hay que quedarse con la gente que realmente vale la pena. Por eso digo, aquí en este ambiente, como incluso en el ambiente donde vivo yo, la crítica es fácil, pero subirse aquí solo lo hacen los valientes. Y desde luego, romperse la cara con alguien preparado como Molina no es fácil. Y tú has sido capaz de hacerlo, como otras veces, ya tantas veces lo has hecho y has demostrado. Y por desgracia, sabes que esto, la memoria es muy corta. Y tendrás que volverlo a demostrar. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí la lucha está contigo mismo, no con los demás. Y el que te tienes que derrotar, o sea, vencer es a ti mismo. Y tú sabes que nunca estarás satisfecho por muy bien que lo hagas. Yo te felicito y solo me queda preguntarte qué más tienes previsto después de este Campeonato de Europa que tan exitosamente has conseguido. Por si iba por el Mundial, efectivamente, y pegarme con el campeón, que creo que llegando a ser campeón de Europa merezco mi oportunidad por el Campeonato Mundial. Y ahí le digo desde aquí, si me ve, que iré por él y que gane el mejor. Bueno, pues se trata de mover los hilos, vuestros preparadores, vuestra gente, que es lo que realmente se trata de eso, porque tú estás más para otras cosas, de entrenar, mantenerte en forma, y que tengáis la oportunidad de luchar por un mundial. Y bueno, si es cerca de aquí, me gustaría también cubrir el evento, no sabemos, porque lógicamente igual tienes que enfrentarte con algún atleta del extranjero. Pero realmente, también otra pregunta que me gustaría hacerte es,
para la gente que quizá, bueno, lógicamente la gente de artes marciales te conoce a todo el mundo, pero nuestro programa está dirigido también a un público que hace deportes minoritarios, también fitness, hacen también muchos artes marciales, pero bueno, gente incluso de México, gente de Venezuela, porque es para países de habla hispana. Para también un poco el currículum competitivo tuyo, dinos un poquito tu trayectoria. Llevo 35 combates profesionales, soy subcampeón de España de Thai, campeón de España de kickboxing, campeón de Europa de kickboxing, ahora soy de Europa, de full, también he sido de kick, y bueno, y peleé hace poco, hace dos meses, campeonato de Europa, y lo perdí a los puntos. Bueno, pero ahora has ganado. ¿Y qué edad tienes? Yo 30 años. 30 años, aún te quedan 2, 3 años, 5, a ver, es un deporte que con la buena preparación que llevas y se te nota que tú trabajas en el gimnasio, no vienes a perder el tiempo, pues puedes largar tu carrera. Bueno, y aparte de cuando ya estás en el Mundial igual lo ganas, ¿tú realmente crees que esto está compensado económicamente o, por decirlo de alguna manera, que tienes una repercusión social proporcional a tu sacrificio para estar aquí luchando con él por esto? Yo creo que el deporte de contacto todo no está bien pagado, pero yo lo hago por amor a este deporte. Me da igual, me pegaría en cualquier país sin dinero, solo por enfrentarme. Y con mi gimnasio de White Cruz, dando vueltas por todo el mundo, yo pelearía hasta gratis. Solo por demostrar que en España también habemos buenos competidores. Desde luego, atletas grandes hay y tú lo demuestras. Unas palabras para el programa Cuerpos Perfectos. Pues muchas gracias por tener esto a nosotros, por promocionar este mundo que es muy difícil, encontramos. Gracias a todo el mundo que nos apoya y especialmente a mi gimnasio y a mi entrenador preparado físico. Pues muchas gracias y aquí tienes un amigo, aunque te conozco poco, me has causado una gran impresión solo viéndote combatir. Vale, muchas gracias.